Hola, papá. ¿Cómo está? Bien, hijo. ¿Y tú? ¿Por qué esa cara? No, nada, papá. ¿Por? ¿Todo bien? No, mi hijo, se lo veo muy triste. Diga, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Pues no manches, jefe, que no se da cuenta de que ya es 14 de febrero y yo no tengo novia. Eso, ¿cuál es el problema? Creo que no entendió lo que le digo, ¿verdad? Pues, como dice la chaviza, la neta no. Algo estaré pagando en esta vida. ¿Qué te parece si te cuento cómo conquistaba yo a las morrillas aquel tiempo? A ver si se te pega algo y pues, le copias a tu jefe. ¿Cómo? ¿Tuvo más novias que mi mamá? Sí, mamá. Qué valor de mujer. Pues mira, te cuento. Era en el año 1900. ¿Cómo? ¿Me va a hablar de cómo conquistó a mi mamá? ¿O de cómo se fue la creación del mundo, eh? Oh, estate, no soy tan viejo. Tocar hacer los consejos de mi papá. Ojalá sí funcione. Bueno, pues hay que practicar lo que el jefe enseñó. A ver, y ahorita está. No sé. Hola, chiquita. No, a ver otro. ¿A qué hora sales por el pan? Ese está bueno. ¿De aquí qué? Uy, 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 uy. No, yo creo que sí, está muy pasado de moda. Creo que mejor le voy a modificar un poco. Sí. Hola, mi Rapunzel. Así. Yupi, yupi, el muñeco Chucky. Ok, ñoño, si soy el chavo. Ya, la muñeca fea. Creo que ya estoy listo. Me caí que sí. Hola, Bombón. ¿De dónde dejaste esa burbuja y a Villota? Ay, hijo, soy muy mayor para ti. Gracias. Ay, cabrón. Con permisito, digo Monchito. ¿De dónde, mamacita? Qué bonito pelo. Gracias, amigo, por el pelo, pero soy hombre y no me gustan los hombres. Chale, qué oso. Qué ridículo, Mimi. Pero que su pelo tenía bien bonito. Sí lo tenía bien bonito. Hola, señorita. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Pues, yo, ¿eh? ¿Te pasa algo? No. Está bien. No me burlo. Usted ni me hable.